Okay so the first all right okay so the first level of buddhist practice speaking in the very traditional presentation of things the very first junior school level entry level practice el primer nivel de práctica budista sería como ese primera escuela en tu aprendizaje yeah. is back off and leave sentient beings alone is back off back off, back off. you say back off <laughs> so, Es como distanciarte de los seres. Dejar a los Mind your own business. Sí, eh, como que dejar a los seres que se ocupen de sus cosas. O sea, no dañar a los seres. Controlar tu cuerpo y tu palabra. Not complicated. no es muy complicado that's called, that's called practicing good ethics, isn't it? a eso se le llama practicar una buena ética But the logic for the Buddha la lógica para el buda is it's for your sake. es para en realidad haces eso para tu beneficio so this whole, this is wisdom wing. Y eso es del ala de la sabiduría. Porque tú eres el beneficiario de ese trabajo sobre you know, el ala the, de la sabiduría. Don't kill, don't lie, don't steal, don't mouth, la razón por la que tú no matas, no robas, no tienes una conducta sexual errónea, etc. Es para que te refrenes de almacenar todas esas semillas negativas en tu mente y así prevenir el que sufras en el futuro Now, y esa es eh, claramente la primera razón you know, life life. Eh, y por supuesto you conlleva el, el comprender el karma a la, a la, en la perspectiva de vida tras vida so y, y lo que sorry. y qué es lo que tenemos que reflexionar al respecto you know, So, the, even that seems a bit abstract, future lives, you know. Eh, futuras, I really think there's an immediate, obvious logic to refraining from harming others with your body and speech as a benefit to oneself. Hay un, hay un beneficio inmediato que podemos experimentar si nos refrenamos de eh, dañar a otros con tu cuerpo y tu palabra. If we can, if we can agree that when you kill a mouse or kill a mosquito or kill a rat or steal something or sh you know shout at somebody, if we can agree that that's coming from your own unhappy mind, it's pretty obvious if you can agree with that. Si podemos estar de acuerdo en que, por ejemplo, matar a una rata, un mosquito, un insecto, o gritar a alguien o hacer alguna acción negativa, que eso es todo eso es la expresión de un estado mental negativo. If we can recognise that those actions are motivated by that. Si podemos eh, estar de acuerdo y reconocer que esas acciones vienen de unos estados mentales neuróticos o basados en el It miedo, entonces... Es obvio que te estarías dañando a ti mismo. I y creo que esto es tan, es tan simple, tan obvio que no alcanzamos a verlo en nuestra cultura. ¿Por qué? We say, well, I'm to do what I like. Porque decimos, bueno, yo puedo hacer lo que me dé la gana. You know? Or if I'm angry with Jake, o si yo estoy enfadada con Jake, I'm allowed to be angry. Pues eh, tengo permiso eh, de hacerlo, porque él es la causa de mi sufrimiento. Y puedo robar, porque soy pobre. Puedo mentir, porque él me miente. Entonces tenemos todo este tipo de razonamientos. Pero es tan, tan simple que es casi embarazoso es que eh, cualquier cosa que hagamos con el cuerpo y la palabra viene de lo que hay en nuestra mente. Entonces nuestro cuerpo y nuestra palabra eh, que, que dañan a otros, es que, motiva, que lo que motiva esas neurosis, acciones son nuestras anger, nuestras neurosis, enfado, jealousy, apego, <coughs> celos. That, that harms us eso nos daña a nosotros so La mazopa dice la mayoría de los humanos en este planeta have no idea that what goes on in their mind plays any role at all in their life. no tienen idea del papel que juega eh, la mente en sus vidas huh? ¿Escucháis eso? Eso muestra nuestra esquizofrenia. Eso es eh, poca salud mental. Like es como decir that I, that, that whatever, that whatever mind, que lo que quiera que acontece en mi mente no va a, a impactar en las matemáticas que escribo en el papel. No importa lo que suceda en mi It mente, no, impact upon the cake I make. no va a afectar en el pastel que, llevo acá, que It's hago. Clearly not true. Y no es verdad. Your thoughts about the recipe Tus pensamientos respecto a la receta accurate. tienen que ser precisos. Por supuesto, esos pensamientos van a impactar, a, a influenciar en lo que hagas We en know tu that vida. Making a good cake Sabes que para hacer un buen pastel depende de lo que en tu mente. Depende de lo que hay en tu mente. Right eh, necesitas right una receta thoughts. correcta. Unos, morality, unos pensamientos correctos. Cuando, cuando hablamos de moralidad, cuando hablamos de moralidad, parece como que no tiene ningún impacto lo que hay en nuestra mente. Well, like, we'll porque say. pensamos, bueno, yo puedo pensar lo que me dé la gana. This is very, very. No, I mean it's like extraordinary if you think about it. It's algo Is that a question? Question, Maggie. No. Not a statement. Okay, no. I want a question or nothing. No <laughs> quiero. No, it isn't. No, it's not. It's not. It's not. It's due to our past life habits of doing this. That's the real reason, Maggie. It's just reinforced by the other views, that's all. ¿Puedes repetir la pregunta Español. porque no lo he entendido lo que estabais hablando? Español. Ese este concepto de que seguimos repitiendo, que, que pensamos que el mente no influye, es porque descendemos de la tradición greco-romano. Ah, ya, ya judeo-cristiano, yes, yes, donde yes, cada semana vamos okay. y so, pedimos perdón. Yeah, view, Entonces, en primer lugar, nacemos porque estamos atraídos eh, respecto a una posición mental eh, o a la visión that, de que somos el producto yeah, del papá and, y mamá. Y esa es una posición filosófica que tiene que ver con el, que tiene que ver con la culpa eh, no sé qué más ha dicho era la, eh, eh, la, la culpa bueno todo esto es una filosofía filosofía samsárica es decir que ya venimos eh, a la vida con todo esto en nuestra mente entonces eh, no se trata de culpar a la mamá católica eh, yo era católica pero y a mí me, me I fascinaba our lady. dios good, our our postcard, it says, y amaba señora. So, <laughs> señora señora señora, señora. Oh, no. y amábamos vale y entonces eh, y entonces yo adoraba a nuestra lady, señora en nuestra señora eh, cuando compré ahora 30 postales in fact of nuestra, Sí, señora. Que pone Nuestra Señora, sí, la Virgen de los, sí, los Desamparados, para mis amigos en la cárcel. Que les encantan las postales de las diferentes partes del mundo. Entonces, y entonces hoy voy a imprimir los nombres de 39 de estos. Y os voy a dar, si queréis, una postal de ellos, para ellos podéis escribir una en español, nota inglés, no en español inglés y da igual it, y se firmáis Jake y Robina so ¿sí? y así But ellos saben que vienen de the ti no sabéis lo que la fascinan las postales like morning, eh, y así morning, like os daré mañana las postales y son las postales de Nuestra, Nuestra Señora Nuestra Señora, Nuestra señora. Oh, so is, entonces bueno yo era católica no, no Pero no pero no, I love my y no me siento culpable me encanta mi, mi fe cristiana that pero algunas personas pues eh, como que okay. odian eh, su, sus orígenes católicos okay. so mind, you know? eh, eh, depende la... hear, yeah. pero por supuesto que Clear. todo esto se va reforzando yeah. por las cosas que vamos yeah. viviendo aquí ok, entonces, de todos modos primer nivel, no no etc. Entonces el primer nivel es abstenernos de matar, robar, etcétera. ¿Puedes imaginar? Un día decides decides no pronunciar ni una sola palabra negativa, ni de los políticos, eh, ni de ¿qué? ni de las semáforos, ni de tu madre, hermana, el jefe, eh, tus compañeros de trabajo, eh, que pasamos, eh, nos encanta hablar a sus espaldas de todos estos, pero prueba un día, toma esa decisión consciente de no pronunciar una sola palabra negativa. La, y de aquí de lo que se trata es la gran diferencia para si tu mente. Porque estamos normalmente todo el día incluso el propio enfado. Una de las cosas principales respecto a la palabra es que estamos vomitando continuamente todo aquello que sentimos. No nos importa si la persona quiere escuchar o no. Estamos como eh, impulsados a hablar. Entonces, ¿cómo sería tu mente al finalizar el día? Estaría cansadísima. Entonces, está, es muy obvio que hay que controlar el, cuer el cuerpo y la palabra. Es una práctica poderosa psicológica. Y por supuesto, el beneficio, supuesto, el beneficio indirecto es, es, como dice la mazoca Rimboche, es qué? The rats and, and roaches. <laughs> ah, es, es, las, las, es que, que las the rats and ratas and y las cucarachas serían los beneficiarios los no si no los matamos. Y entonces como diría Rinpoche pues tienen una fiesta las ratas y las cucarachas porque están tranquilas eh, pero la pero el punto clave de este primer nivel de la práctica budista es de no dañar a, es no dañar a otros para no eh, ser dañados y, y lo que quiere decir esto es que tenemos que observar continuamente, o sea, reflexionar que el, 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 punto esencial, el punto esencial sobre el karma es que todo lo que hacemos, pensamos y decimos va a traer consecuencias a nosotros mismos. De la misma forma que eh, tomar una una, tener una dieta saludable también tiene unas That's consecuencias. Not reward, y eso no es cuestión de premio o castigo, sino de respetarse it's a uno mismo. Sense. De es sentido común. Yeah. So from this comes entonces eh, desde este punto, eh, desde esta accountability, accountability taking responsibility. entonces de, eh, de esa forma es tomar la responsabilidad. Really está basada en el respeto a uno Not mismo, killed, no matar kind of thing, y ese tipo de cosas es eh, mostrarse el respeto a uno mismo. Esto, esto, es, esto es básicamente sería la práctica de la escuela primaria en relación al landrin. Esta sería la esencia del primer nivel de la práctica del ser de capacidad inicial. Y entonces el siguiente nivel sería purificar ese karma negativa y es todo un proceso sí. psicológico we'll que hablaremos mañana pero el, si en, ya en la escuela superior This is like scope of de momento estamos en el eh, sería el segundo nivel so de, de, de práctica capacidad intermedia es un, eh, es un enfoque único y específico del and Buda es decir que una vez tú controlas tu cuerpo y tu palabra, You know, and you learn to start meditating already. Ya has eh, aprendido a meditar. High Entonces, ahora en esta escuela ya más avanzada es cuando empiezas a contemplar tu mente. Porque, claro, que si vomitas lo que, dices cada lo que haces cada día o, o hablas así, It's to, to pues es, estás todo el día así vomitando, so strong, hablando. Anxious, es. Neurotic, unhappy, never stopping, never stopping. Ah, eh, no podrás contemplar tu mente y estarás ansioso, neurótica, sin parar nunca. So Entonces, eh, contrar, controlar cuerpo y palabra pues eh, ayuda a controlar tu mente. Que, y entonces cuando empiezas a controlar tu mente vas a ser, eso es convertirse en tu propio terapeuta. Y una de las herramientas que necesitamos para emprender esto de acuerdo a la visión budista, es que necesitas la concentración y a aprender a cómo concentrarte. We'll y vamos a hablar de esto. Y sobre esa base, Secondly, the minimum, the minimum basics, has de aprender las bases mínimas del modelo de la mente. Y aquí es donde nos confundimos. We know the words that the talks about. Porque conocemos las palabras de la terminología you know, budista. Anger, Enfado, apego, celos, baja estima, amor, compasión, bondad y generosidad. Esas son también palabras que se hablan en el cristianismo. Cualquier eh, buen sistema te va a hablar de esta ética. Pero el budismo tiene una forma particular de hablar de todo esto. Y de nuevo la razón para comprender o observar tu mente no es porque no es porque lo diga Dios o no es por tus pecados o porque eres mala persona, sino porque quieres transformarte a ti mismo en esa persona maravillosa y que es lo que el Buda diría que ese es nuestro potencial natural y como digo el punto crucial aquí y que es algo eh, eh, único eh, de acuerdo a la, en el budismo solo es que necesitamos desarrollar la claridad de distinguir entre la neurosis y la virtud porque la neurosis simplemente no es, no es que sean eh, pecados porque tú eres como muy travieso, sino que son la fuente de tu propio eh, sufrimiento dolor. Podemos, wishud, eh, debemos debemos llorar por por compasión hacia nosotros, no por culpa. Y la razón por la que debemos practicar en este punto es, es porque nos dañan. pero no lo podemos oír porque eh, es como que debemos ser eh, es, por ejemplo, si tienes enfado, celos, etcétera, entonces es porque eres malo. Y también el otro punto que es también algo único del budismo es que estas emociones y este es el nivel en el que las experimentamos cuando nuestro cuerpo está eh, involucrado. ¿Qué queremos decir por menciones? Pues cuando hay temblores, eh, lloros, lágrimas. Y solamente entonces es cuando hablamos de emociones. Y es un punto central de que son puntos de vista. Que son que están formados por esos pensamientos conceptuales almacenados en nuestra mente profundamente. No son obvios para nosotros. Entonces, claro, cuando estás en pleno drama, llorando, gritando, o enfadado y demás, es como una broma decir que todos esos son conceptos. Y lo que el Buda señala why, say, so strong, es de por qué tus emociones son tan intensas, so por qué vienen tan espontáneas, this anger, this hurt, this este enfado, mm -hmm. celos, es porque he tenido el hábito de pensar estos conceptos o historias profundamente en mis huesos durante tanto tiempo y probablemente y ciertamente he programado esto en esta vida. With these es porque tengo todos estos hábitos, todos estos pensamientos o, o, o eh, puntos de vista profundamente engranadas, engranados, arraigados en mi conciencia ya que me programaron eh, de, ya para esta vida y que vuelva así a tenerlos. Es decir, cuando yo era pequeña, mi madre no me tuvo que enseñar a cómo enfadarme. I ha, I was era perfecta en ello. Hubiera pasado todos los exámenes para, para superando el enfado, espontáneamente. Entonces todo lo que el Buda diría es que hemos practicado eso muy intensamente. Mozart piano he clearly practiced music in the past. Y de la misma forma pues si, si Mozart o alguien toca el piano magníficamente de pequeñito a los seis años es una muestra clara de que esto viene de que había practicado eso en sus vidas pasadas. The o este niño de tres años que lloraba eh, movido por la compasión hacia los piojos de su cabeza, pues claro que ese niño vino ya programado por la compasión, o a, eh, lo mismo que aquel que le gustaba la pesca y que le fascinaba la pesca, que era como enamorarse de la pesca, bueno, por esa tendencia a matar. ¿Cómo se dice esa palabra? ¿Lo que ha hecho? Ah, a ver, sí, sí, vale, vale, sí es verdad. Eh, no es que vengamos como con una hoja en blanco a esta vida. Entonces desde el primer momento de la concepción, eh, programados por nuestras propias tendencias y, e impresiones kármicas, es lo que el Buda explica. Pero por ejemplo, pero hablamos a lo mejor de que Jake viene del útero de la mamá. Digamos, acaba de nacer hace unas semanas. Eh, pero si vamos. Eh, eh, pero si re retrocedemos hacia atrás, esa conciencia venía de su <coughs> cuerpo anterior. Y esto, todo eso se explica you know? en el libro de Lamazopa. So Entonces, antes de que dejara de respirar this, en this su vida pasada, started, eh, cuando empezó el proceso de la muerte. Que es ese proceso gradual de de, 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 de derribar o de, de construir todo eh, lo, lo que era esa persona okay. en la vida pasada. So we stop entonces antes de dejar antes de que se cese la respiración, manifest, sorry, Entonces se manifiestan eh, unas condiciones específicas que activan the las semillas kármicas en nuestras cuatro cajas fuertes you know, cuatro formas en las que Sorry, madura Jake's el example, karma like the us, entonces Jack es un ejemplo para el resto de nosotros death, pues eh, si ha tenido una mente a, una muerte apacible virtuous, cuando su mente si su mente estaba apacible y virtuosa esa es la condición que activa la semilla carnic de que en su caso y en el nuestro eh, como que eh, activa o una semilla kármica virtuosa. De haber practicado virtuosamente eh, la moralidad en vidas pasadas y, como dice Lamazopa Rinpoche, habiendo mantenido puros los votos. Entonces, unas semanas antes de que papá y mamá se juntaran en la cama, esa semilla kármica virtuosa que se había como disparado programa eh, su conciencia para dirigirse hacia el útero de la mamá a la, y a la vez se activó eh, de esa segunda caja de fuerte sus propias tendencias las negativas all ones. y positivas. All good, one's been good at or music or y también sus habilidades de que, his... de, que le guste his... el fútbol o really lo que achieved. sea. Millones de semillas a que trae del pasado se activan. Time, a la vez, the third bank vault, el tercera caja the fuerte, the todas esas semillas que van a determinar la gente y eh, las experiencias que va a encontrar en esta vida, el cómo le van a tratar en su vida, eh, eh, que, que le vayan a robar o no, que le amen, odien, culpen, eh, la rata que tiene en la cocina, a los mosquitos que le pican y todos esos seres que los que encuentran.

Y la cuarta categoría de semillas que se van a activar y que vienen de las vidas pasadas va a ser en cuanto al el potencial de que, ese, de que el entorno le impacte. El tipo de entorno. Obviamente, él tiene un karma de no haber matado igual que el resto de nosotros. Pero lo siguiente, por ejemplo, miren el reino most humano. La mayoría de seres humanos tienen la tendencia This de matar. Eso es una tragedia. Okay y además la mayoría de las religiones dicen que está bien matar. <coughs> Yo respeto eh, mis eh, mi taught. educación católica. Se God me enseñó. Animals. Que el Dios hizo los animales, para creó para los animales para nuestro, eh, para nuestro beneficio. Lo cual quiere decir que tenemos derecho a matarlos. Pero el Buddha diría: no, eh, son seres eh, que fueron otras veces humanos, poseen naturaleza búdica, no quieren sufrir, igual que nosotros. So, in all our case, our main karma was y en, was nues, en nuestro caso, el principal karma era no haber matado. Pero there, quizás ¿sí? hemos, teníamos a lo mejor la tendencia a matar, yeah. aunque ahora ya no la tengamos. Hemos matado peces, mosquitos. Maybe kill humans, maybe you've been a sniper in the army, maybe you've been, you know, whatever. Maybe you've Quizás been a Quizás hemos matado humanos, hemos yeah. podido ser un francotirador en la guerra, quién sabe. So there's a, uh, there's a really, I always, I always use the same example, I must get new examples, but this particular example is such a good one to show how both karma and the delusions, how they work together and why. Y uso siempre este ejemplo porque es muy claro para mostrar cómo trabajan juntos el karma y las delusiones y por qué es tan difícil el deshacernos so, de ellas. Um, por ejemplo, digamos ese niño que llegó a ser un pescador toda su vida. Hace años en Copán, eh, en el monasterio de Copán, llegó una mujer a meditación llorando. She'd he been hearing about karma. Había escuchado las enseñanzas de Lama Zopa Rinpoche sobre el karma. Son, had died five years before. Y me dijo que su hijo de 29 años, creo, que había muerto el año pasado. Scuba diving. Buceando. Y que había sido un pescador toda su vida. Y dice desde pequeñito eh, vio la pesca, se sintió atraído y estuvo siempre pescando. So this is the way works. Y así es como funciona Sansara. Why we suffer so much, Por eso sufrimos tanto. And why it's so hard to change. Por eso es tan difícil cambiar. Ok, so. So entonces de acuerdo a la perspectiva budista diríamos que en nuestras vidas pasadas hemos podido estar hemos podido ser un animal o estar en alguno right. de los reinos inferiores the main result of his past killing. Eh, o sea que esta persona podría ir a uno de esos reinos inferiores como resultado de las acciones de eh, pescar o de matar perdón eventually, the karma ran out y digamos que ya se acaba el, ese karma es como un depósito de gasolina que se agota es decir cuando se agota el karma de estar cuando se agota cuando se agota el karma de estar en esos reinos inferiores entonces eh, cuando llega el momento de la muerte entonces una de, de las semillas kármicas de en otra vida no, no haber matado porque tenemos millones de semillas one of his virtuous karmic seeds was triggered. entonces como que se activa una de esas semillas kármicas virtuosas to get a human birth. De, para y se consigue un, renacim so the second, un renacimiento renacimiento so humano track of karma was triggered, entonces un segundo tipo de karma traits. Y, entonces, y viene junto con también los rasgos de personalidad. Y no es. Eh, entonces es una persona muy agradable, bondadosa, compasiva, generosa, sincera. Pero tiene esa tendencia de matar. Porque eh, había estado le gusta le había estado pescando. So, course, culture, normal, y por, por supuesto esto de pescar en nuestra vida o matar se considera completamente normal. To kill poodles. In trouble, right? poodles que son eh, ah, eh, mascotitas. Ah, sí, sí. Entonces, por ejemplo, digamos que si uno le gusta matar, pues eso, las mascotas, los perritos chiquititos. Oh, there he goes off, poodle killing again. Entonces, pues bueno, eh, y te vas por ahí matándolos, no, put in pues no, te llevarían a la cárcel. Dirían que eres un psicótico si vas matando perritos. Poodles, ¿Por, ¿Por qué? Pues porque tenemos apego a los perritos. Our mind fish, but a, not so cool. a nuestra cultura no le importa que pesquemos, pero sí matar a, a, a perritos. So then, the happen, cause, entonces, la tercera forma en la que madura el karma, la experiencia so lots eh, of good karma. similar a la causa, lots of good results. Sorry. Lots of good results. entonces tienes un montón de buenos mommy, resultados. Tienes un buen, pa un buen papá, mamá, eh, <coughs> vecinos, la gente, agradas a la gente. Yeah. And the one, y la cuarta, karma. el karma ambiental. Yeah, was was nice was pues lovely, nice. naces, karma. naces en California, con, en un sitio muy hermoso, con un río. Pero lo que sucede es, ese, ese niño, que desde el primer momento que vio pescar, de repente ese karma madura. Es como una memoria que viene. Como a veces cuando encuentras a gente y dices, y es como si ya la conocieras. Y te, todos conocemos ese sentimiento. O como en mi caso, cuando yo era pequeña. Tan pronto fui a misa. Mi trabajo, sobre, eh, yo supe claramente, o, o sea, como que ese era mi, mi oficio. O por ejemplo, eh, sea, lo de la religión. O por ejemplo, a lo mejor algunas personas que desde pequeñitos que ven a algún atleta y desde principio yeah. saben que eso Mozart, es lo que quieren ser. Music, you know? Por ejemplo, Mozart claramente tenía esa karma con la música. Pero este niño tenía la conexión con matar. So what that is, is this. Y lo que hacía... Mató en el pasado. Acabó ese eh, una vez acabó ese karma. Pero la tragedia es que al no haberlo purificado no eh, se, no se limpió de todos los aspectos Entonces, de ese karma de matar humana, y como resultado en esta vida humana es como resultados residuales. residuales que todavía se derivan de esa acción principal de matar, case, que en su caso as to madura como esa tendencia a seguir matando, case, y en su caso karma, la experiencia, el karma de la experiencia resu resultante es eh, eh, similar a la causa, you young, como resultado de matar, es que muere joven the, y, y matado. Entonces eso es past killing. los resultados de haber matado en el pasado. Pero en el caso de ese niño que desde pequeño no le atraía el matar y no mató en toda su vida y ya tiene 40 años you know, desde una perspectiva we can budista deduce, ¿eh? we can podemos deducir que él había purificado todos los aspectos del que había purificado todos los aspectos de matar y, y que, que era capaz de tener compasión hacia los piojos de, de su cabeza. So por eso, este primer nivel de como práctica, Rinpoche, como dice Rinpoche, es el nivel más urgente. Deja de matar ahora. Y, y, lo, y los otros también. Al menos no siembres más semillas. Y entonces, intenta purificar las semillas que ya has plantado en tus vidas incontables pasadas antes de que maduren a eso se le llama purificación y hablaremos de eso mañana ¿Entonces qué pasa con ese niño? Por eso tenemos que comprender la mente, la psicología. Las el, el, la delusión más profunda, la neurosis más profunda en nosotros. No es la concepción raíz, sino porque la concepción raíz, la, la, perdona, la concepción incorrecta raíz es eh, el aferramiento es al ego. Deep, wrong sense of I. Es esa eh, profunda eh, concepción errónea de ese sentimiento, The sensación del yo fear, que causa estos miedos de que seamos catófes, de sentirnos separados de otros, ese yo separado y solitario, esa aferramiento al yo, puede surgir como la voz principal en nuestra vida diaria, como principal causa de sufrimiento en nuestra vida diaria se llama apego que tiene es multifacético y el nivel más primordial de esto eh, hemos, nacido, hemos nacido con ello es ese eh, profundo sentimiento de no tener nunca bastante Dis insatisfacción eh, profundamente instintiva the level of a nivel de, la, de, de, AG, de, de algo asum, asumido eh, o sea ese dolor siempre está ahí ese es el, el nivel eh, profundo energético del apego y, en, eh, des, y, a, y luego en, eh, eh, al nivel que ese, ese apego va a servir de base para ¿Es este que surja for to fill up the hole? Que, que surja el aferrarnos a algo para rellenar el vacío y los objetos obvios de estos son los objetos de nuestros sentidos eh, los objetos del tacto, vista, olfato, gusto, oído, es, es, es ese continuo buscar o aferrarnos a estos Pensando objetos él, eh, que están continuamente ahí presentes. Entonces, cuando finalmente el apego encuentra su objeto, digamos mi objeto es Jake, entonces mi apego me hace verlo como ridículamente divino. Y el problema con esto es, function, es que este apego también tiene una función of really in my body. de como activar eh, sensaciones muy agradables en mi cuerpo. It so mean of to call it a por eso, of por eso parece que sea la causa de mi felicidad. Por eso es como tan eh, inoportuno quizás por parte del Buda decir que esto es como una lo vivimos como tal como, que es una concepción errónea de so, so uh, my, o sea, por eso es por lo que vivimos como inoportuno o no adecuado yeah. el que el Buda diga que esta es una concepción so errónea all the time. entonces ese dolor de la insatisfacción the continua de buscar siempre no, algo a boy, you know? de estar obsesionado buscando un chico looking, looking. Eh, buscando, buscando, get buscando. Eh, consiguiendo. So y como hay tanta necesidad, ta craving, cuanto mayor es la mayor el hambre, por más divino me parece. This is Eso es automático. Food, cuanto más hambre tienes, más maravillosa te parece la comida. Then, Entonces, belief, la creencia he, de que Conseguir ese objeto me va a traer felicidad. Entonces lo poseo. Entonces lo veo como permanente. Y voy como eh, construyendo estas capas y capas de mentiras. Entonces el pescador, debido a sus hábitos del pasado, eh, que ha programado su mente con el eh, matar, purifica todos sus aspectos. En, 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 se despierta en una vida humana meets fishing, y encuentra pues gente con la que pesca que it's pe like pescadores, Sorry. It's like Entonces es como una reco un reconocimiento instintivo. This is the part, this is the worst part. Esta es pe it's la the peor tragedy. parte, es la, la tragedia. It also his que también como que se activa instantáneamente it's su apego. Look divine. De que, de, the fishing. It de, looks de que le parece maravilloso el pescar. I one American, who was totally into eh, recuerdo leer a un periodista australiano que le fascinaba he pescar. He first went trout fishing, y, fish trout. y que eh, eh, mencionaba que cuando vio a un pez que caía en la red, creo que dice Trouts. Trouts. una trucha. Ah, para, perdona, entonces una de red. Sí, okay. sí, una trucha. Era muy poético. O sea, que habló de su primera truchita pescada mm -hmm. como si fuera una experiencia reveladora cósmica. This is what's happening. Eso es lo que sucede. He's got this intense, history with killing fish. Y eso es lo que sucede, toda esa historia eh, toda esa historia que viene kármicamente de tu de haber matado. Life, Entonces te despiertas en esta the vida con un fishing. cuerpo humano, te gusta pescar, se despierta ese, it, ese apego intenso por el recuerdo del pescar anterior really so y te hace eh, sentir que pescar es algo increíblemente divino. Esa es la función del de apego. Eh, lo mismo que el apego a Jake. Sabemos, makes him look like, like, just like heaven. Nuestro apego a Jake nos hace creer que él es algo celestial. We already, we know that. Todos lo sabemos. So this is the Ese es el problema. It, it pero lo que... Ha, pero, y todo esto sucede simultáneamente. Jake, ya sea el pescador o yo con Jake. Es que que también como que despierta esa sensación increíblemente gozosa en el cuerpo y en la mente cuando estudias el modelo budista de mente hay algunos estados de mente como por ejemplo uno de ellos que siempre está sucediendo se llama reconocimiento y siempre, eh, uno every de estos aspectos de la mente siempre está presente, la, la feeling Pues también hay otro que se llama sensación. Really y que es muy importante eh, comprender. Porque cada segundo del día tenemos sensaciones. No en el sentido en el que like estamos hablando ahora como emoción. Solamente hay tres opciones: hablar de, de sensación. Sensaciones agradables, An desagradables neither, o, la, o la neutra. Bueno, que olvidemos estas. The Ahora vamos a hablar de las sensaciones agradables y so desagradables. They no son apego. El, El apego es un estado neurótico de la mente. Un estado neurótico de la o mente he, que exagera las que exagera el ver a Jake como delicioso y que activa mis sensaciones agradables. Para el pescador, al estar familiarizado con pescar, al encontrar la pesca, eh, activa el karma, eh, su apego, el apego tiene la función de hacer que el objeto te parezca divino. Y activa también todas tus sensaciones so aplacenteras. Eh, y, y así esas sensaciones placenteras eh, las, es como psychology. otra palabra para la felicidad. En, en la psicología budista, la felicidad es un estado And de la mente through, through well. que también lo experimentas a través de los sentidos. No es bueno o, o malo, no es virtuoso o no virtuoso. Then you have unhappy feelings. Si tienes sensaciones eh, desagradables, infelices, word for suffering. Es, es, es otra palabra, es otro término para referirnos so al sufrimiento. Obviously, Obviamente, attachment is like a junkie, el apego es como un junkie. Obviously, but attachment is a, basically a junkie es como un junkie. That functions through the medium of the senses. Que funciona a través de nuestros sentidos, buscándose objetos que vayan a activar tus sensaciones agradables. Porque básicamente lo, porque básicamente lo que quiere son solo. Básicamente lo que quiere solo son sensaciones agradables y no soporta las desagradables. Entonces el apego es ese junkie que se aferra frenéticamente a sensaciones placenteras de una vez. Entonces lógicamente está ese chico, ese niño que ve a la pesca, animales que mueren, está familiarizado con matar, apegado a ello. Lo ve, entonces eso le activa, le y despierta he, he eh, sensaciones placenteras que, que satisfacen su Pero fantasía. Lógicamente, lógicamente good, entonces piensas que pescar es bueno And porque te hace feliz y además porque el mundo acepta feliz, eh, no la, no el pescar. Entonces, que hay, no hay nada que dudar. Lo mismo sucede con las personas que so torturan. Probablemente en el pasado quizás so eh, tenían eran. They, they were, ten sorry. Probablemente ellos eran animales. Vale. Probablemente ellos eran un animal en el pasado que les gustaba mata, matar o torturar. To Estaban apegados. Nice ah, y entonces y eso les activaba eh, sensaciones Why placenteras. So a Why? Sorry. <laughs> Oh, y okay. so okay. eh, dice que, que no sé qué está diciendo <laughs> algo de algo bueno de mí creo vale uh, okay. ya se me ha olvidado lo que ha dicho entonces eh, miremos nuestros hábitos patéticos you piensas en la comida eh, que no está you piensa que no it, esté la comida la consigues entonces es fuente de eh, felicidad y eh, o, o, o ap el apego te vuelve loca, te la metes rápidamente, la esperas que llegue la felicidad, pero comes mucho, te duele, tienes indigestión y de nuevo mañana tienes hambre. Entonces simplemente lo difícil que es cambiar tu hábito de apego a la comida. Imagínate si eres un pedófilo que están todo el día con, con niñas en la cabeza. Este pescador pensó, eh, o sea, si, estaba simplemente todo el día pensando en pescar, porque eso es lo que hace el apego. Eh, hace que te obsesiones. Es obsesivo. Nunca te da descanso. O sea, te, te, nos tienen continuo movimiento para conseguirlo, mantenerlo, etc. Y todo esto está basado en la creencia absoluta que nos parece totalmente lógica de que si consigo el pastel o me cargo al pescadito o, o logro la niña o cualquier cosa que consiga, eso va a despertar sensaciones placenteras. Y, y encima es que, ¿verdad?, Te, eh, las despierta. Por eso es tan difícil abandonarlas. Entonces, parece lógico. Eh, que eh, la, el, el pescar es causa de felicidad, que pescar es, o que comer es causa de felicidad, o que el sexo es causa de felicidad, porque literalmente el contacto con el objeto de hecho sí despierta esas sensaciones placenteras, pero el problema es Dice, está, somos tan ciegos como murciélagos, porque ese es el segundo tipo de sufrimiento. Es como un huracán, un huracán. Ah, perdona, es como una cuchilla, como miel en la punta de, de la, del filo de la navaja. Es el hecho de que cuando si te lo pones en la boca, pues claro que despierta una sensación placentera. Pero como hay un junkie ahí dentro, el, tu apego eh, que está frenético, te, te ciega. Entonces lo que sucede, porque una de las funciones del apego son eh, las expectativas. Entonces todo lo que tú ¿Sí? proyectas eh, sobre la comida, salir, es decir, estás como, eh, tu apego anticipa todo lo que va a experimentar. Llegas allí, eh, haces el pedido, estás eh, todo excitado en el restaurante, no puedes esperar a que llegue la comida. Y luego te, la ves tan deliciosa. No puedes aceptarla ni verla, te la tienes que meter rápido. Empieza a comer. ¿Y qué pasa? Esperas felicidad. Esperas que desde el primer bocado haya, sea delicioso. Pero ¿qué sucede? Incluso cuando estás masticando el primer bocado y ya estás cortando la siguiente, para ponértela Even en la boca, the aunque ya del eh, primer bocado ya había pasado, was eh, que, que activó tus sensaciones placenteras. Y probablemente fue el primer bocado el bueno. Y de ahí ya empieza a decaer. Pero el apego es como un. No, eh, es como un un o un vampiro codicioso. Well, nice. one, you know? y dice, wow, aquello está genial, otro Entonces, bocado. Like babies, Entonces, ¿no? bueno, ok, te comportas un poco educadamente, no como un niño like pig, you know? que, que están comiendo como un cerdo, con todo el respeto <laughs> a los cerdos. <laughs> es decir, estamos como esperando más Second felicidad. Mouthful. Entonces, segundo bocado. Todavía sigue siendo Pero delicioso. No pero todavía no nos hemos satisfecho porque la, la satisfacción es un estado mental, es un estado mental, es, sigues comiendo y según comes tu estómago se va llenando y la comida empieza a parecer menos deliciosa. ¿Es verdad o no? pero todavía no hay satisfacción y, y sigues esperando que el próximo bocado te la dé y finalmente qué pasa eh, you put what? Put eh, que vas a caer porque ahora la comida te parece desagradable eh, te duele Está que, bueno que te molesta, pero todavía no estás satisfecho. Hay estrés, hay, hay, hay como frustración, no. no has, ahora ya no tienes placer, solo de des desagrado. Y esa es la forma en la que funciona el apego. Estos son ejemplos extremos del de apego. Eh, que solamente pensamos que los ejemplos Junkie, estregos del apego es sufrimiento. Por ejemplo, un yonki, un alcohólico. Pero el budismo nos diría: todos somos yonkis. Tener apego, cualquier nivel de apego, es, te hace es cuestión del objeto y de, cuestión de y de grado. Eso es lo que literalmente el Buda Entonces, te dice. Eso es increíblemente deprimente. Porque nosotros pensamos que comer, dormir, tener sexo y todos estos objetos de nuestro apego eh, nos parecen normal. Entonces, entonces, cuando ya el apego te vuelve loco y estás completamente obsesionada, enamorada de Jake, estás tan ciega como un murciélago. No puedo ver otra cosa. Incluso aunque empiece a engañarme, pues no puedo ni verlo. Todo el mundo sabe que me la está dando, pero yo no lo veo. Porque tú estás viviendo en la propia fantasía de lo que es Jake. Lo que el Buda te dice eso es apego, que es la causa efectiva principal de tu sufrimiento en el día a día. Y son capas y capas y capas y capas de eh, mentiras, concepciones erróneas. Y, y como estamos adictos a nuestras propias fantasías, se nos olvida. Eh, todos esos aspectos no tan agradables de la comida, entonces mañana o cuando vas al servicio o tú eh, cuando ya has ido al servicio y tu estómago está vacío vuelves a empezar y dices bueno que quizás hoy funcione pero se te ha olvidado todas las desventajas vuelves a ver la comida eh, te parece maravillosa crees que te va a dar felicidad y se me olvida que tendré indigestión y que si como demasiado vomitaré. Se me olvida todo es eso porque es muy doloroso. Puedo parecer y sí, lo estoy mostrando así muy dramático. Pero el Buda nos dice que cuanto más comprendamos el apego, mejor comprenderemos la profundidad del sufrimiento. La mazopa Rinpoche dice, y es muy impactante cuando lo dice, es que cuando comprendemos el apego, es que cuando comprendemos el apego, eh, el mero pensamiento de otro momento de apego so es tan mm, de, asqueroso, tan desagradable, like que es como estar en, en una fosa séptica. Yeah. Mientras que el apego te hace verlo completamente Attachment opuesto, porque parece como, a ver, como que estás en... No sé Sí, es como nuestro estado por normal? defecto, sí. Y pensamos que es normal, no lo cuestionamos. So, you know, you level, y entonces, esto es lo que podremos ver cuando podemos acceder a esos niveles más sutiles de nuestra mente a través de esa técnica de la concentración. El apego es el que gobierna la escena. So now the, the part that's really depressing. Entonces, de el camino. Very depressing. The part that's very depressing. Entonces, esta parte es muy deprimente. The Porque el apego está underneath ahí todo el día, eh, eh, right. subyaciendo like, a todo. Like eh, profundo, eh, por debajo. We do and say and eh, conformando todo lo que hacemos y pensamos Even y decimos. Incluso nuestras okay. virtudes. So so it, Una forma it. de decirlo de resumir el apego a un nivel más primordial es como este yogui frenético junkie perdón eh, que solo quiere lo que yo quiero yo quiero cada milisegundo y otra forma de decirlo. Solo quiere las cosas agradables. El apego no puede soportar algo que no sea agradable. Entonces el milisegundo en el que no consigue lo que quiere, a eso le llamamos aversión que sería ese estado de la mente exactly que es justamente lo opuesto al apego. Frantic, excited, nice oh, delicious, delicious, delicious. El, a, el apego sería como ese junkie frenético que está buscando solo lo agradable, pensando yeah. delicioso, delicioso, delicioso. delicioso aversion, y aversión, eh, que aparece cuando like no, el apego no consigue. Oh el apego no consigue lo que quiere, sería como ese ataque de pánico que dice: Oh, apártate, so, apártate. A, a, a volatile level, Entonces, la aversión eh, wow, a, es a un nivel volátil. Sí, mm -hmm. is anger. Se le llama a enfado y la aversión cuando está completamente internal, interiorizada se le llama depresión y entonces eh, todos, a nivel ordinario hay diferentes niveles de aversión a esos los llamamos eh, pues como molestias es, molestias irritaciones eh, en, eh, bueno, todas esas o irritaciones, todas esas palabras así como más ah, eh, suaves para el enfado. Que, que, a, que a lo largo del día hay miles de esas experiencias que van de, de un extremo al otro. Pero es el apego el que como el que está gobernando el. Sorry. Coming from deep dissatisfaction. Ese apego, digo, ese enfado, aversión que viene de una insatisfacción Never profunda, enough. de que nunca basta, que siempre eh, falta algo. Pit of un botón. Pit. Fondo. Sí, sí, eh, como un pozo sin fondo, de insatisfacción, que continuamente busca algo para rellenar el hueco y el nivel obvio para satisfacer Pero nuestros sentidos es mucho más fundamental es conseguir lo que yo franquismo. quiero es algo no, es, no se trata de criticarse a uno mismo eh, porque eso rompe tu corazón tan pronto no consigues lo que quieres aversión todo el día y nuestro problema es, como es tan sutil, es que solo nos lo, lo percibimos cuando está a un nivel muy burdo. Y eso es por lo que necesitamos concentración. Tenemos que comprender el modelo budista de la mente, eh, que se lo describe de esa forma, para poder ver todo esto con claridad. Más y más claro. Y poder escuchar eh, todas esas historias conceptuales que forman nuestras emociones. Pero todo eso lleva tiempo. Eso es que decir ser budista. Y ese es el trabajo de ser budista. Y y cambiar into the eh, de stopo eh, dejar de comprar historias sin sentidos sorry dejar de creer, dejar de creer en historias sin okay. sentidos hay okay. cinco minutos para preguntas Do we a ver okay. re no es algo religioso todo esto que el budismo habla de la mente But If rubbish, ask a question, say so. pero ok si alguien tiene una pregunta si sí, sí nosotros veníamos de, de vidas sin de infinitas vidas no tenemos infinitas negatividades sí. y, es decir, y y cómo Cómo limpias esas infinitas negatividades porque es como como una montaña insalvable. If we if our li, past lives are kind of without beginning, that means we have infinite negative past mm -hmm. seeds. Then how we clean those ones? Realizando la vacuidad. Bomb, porque es como una bomba atómica. Y eso es porque principio, like cosmic, you know, right? Por eso, al principio nos parece algo como cósmico porque no lo entendemos. Pero cuando lo podemos comprender intelectualmente, salir de ese círculo de los ne estados negativos. Eh, que están eh, basados en concepciones erróneas. Y solo cuando llegamos a acceder a través de la concentración a con los, los niveles sutiles de la mente, an, an, wow, con el microscopio de nuestra mente, podemos ver con claridad las concepciones erróneas. Y la concepción errónea más profunda there is a eye, es que hay un yo separado, eye, un yo independiente, when you see the truth, cuando finalmente ves la verdad that, de que no está ahí, that's the of esa es la realización de vacuidad. Lies, y entonces eh, eh, se, todas esas otras mentiras que se han formado a partir de ahí, Has cortado la raíz y, 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 desap y, y desaparece. Y tienes que hacer todavía más prácticas segundo, para perfeccionarlo. Pero desde el primer segundo de tu eh, experiencia no conceptual, ese, desde ese nivel sutil de la mente, de esa comprensión eh, profunda en... La verdad de que nunca ha existido, ni nunca existirá, ni existe un yo independiente y separado. Ese sería el primer nivel de realización de vacuidad. Y cuando eso sucede, sales del samsara. Eh, entras en el nirvana second, y en ese segundo being, se te conoce como un ser superior un ser aria And that second, y hasta ese segundo a, a, a partir de ese momento tú ya no puedes eh, volver atrás a partir de ahí solo continúas hacia adelante okay. I mean, I can... Esto demuestra cómo podemos eh, quitar las mentiras de nuestra mente. Digamos que este es el reloj de Paloma, pero creo que es mío. Digo, oh, mi reloj. Paloma, no, eh, y Paloma me dice, no seas tonta, Robina, que es mío. Y digo, ahí es verdad, que tienes razón. Entonces, ¿estaríais de acuerdo en decir que cuando yo digo es mi reloj es un concepto, es un pensamiento en mi mente, es un concepto, es una, una opinión? Pero otro pensamiento es, es el reloj de Paloma y también es un pensamiento, y de esto hablaremos mañana, cómo establecemos lo que es válido. Mañana hablaremos. Pero podemos establecer, llegar a un acuerdo de si es verdad o no, de, de que ese reloj es el de Paloma. Podemos llegar a un acuerdo. Aunque fácilmente puede ser el de Robina. Y entonces eh, Paloma me lo da. Pero a nivel convencional, de la verdad convencional. El pensamiento, válido que, el pensamiento válido que está de acuerdo a ese objeto es que eso es el reloj de Paloma. Y cuando por fin me doy cuenta, y dice, es verdad, tienes razón, es tu reloj. ¿Qué pasa a ese pensamiento original que yo tenía de que eso era mi reloj? ¿Qué le pasa a eso? que desaparece. Pues ese es el punto crucial. ¿Y qué es lo que ha hecho que desaparezca ese pensamiento? ¿Qué ha hecho que desaparezca? Eh, how we see the... ¿Qué ha hecho que el pensamiento de que ese era... ¿Qué ha reemplazado? Bueno, yo no he oído nada. <laughs> ya, ya, supongo yo. <laughs> eh, este es un ejemplo simple de cómo eso es una concepción errónea. La mente... Sorry, sorry. Eh, habías dicho, porque yo no he oído con tantas voces, ¿qué habías dicho tú eh, para que lo traduzca? ¿Qué habías dicho? Es que no lo he traducido. Vale, okay. Entonces, el pensamiento que desplaza el, la idea de que eso era el reloj de Robina es desplazado con el pensamiento de la verdad de a quién pertenece ese reloj. Lo que el Buda dice es que su visión del mundo es verdad, pero no hay que creerle. It, <coughs> Podéis, it, eso es, se puede decir eso. No es algo que tengamos que tragarnos y eh, porque no funciona así. Él no quiere que, que creamos eh, porque eso, la creencia no va a servir. Tienes que conocerlo con tu propia mente. Entonces la mentira aquí es esa idea de un yo separado. Es unas palabras muy simples y esas son palabras muy profundas en la psicología budista y esa es la como la mentira más profunda o que, y que está, eh, primor, está o sea, la tenemos profundamente arraigada desde eh, desde el sin principio y que es literalmente imposible ver esa mentira y y, y por tanto ver también la verdad. Ah, o sea, es, por, es imposible llegar a comprobar esa mentira hasta que desarrollemos la concentración que nos permita ver la verdad. Solo porque a nivel conceptual eh, es demasiado burdo. y eh, No es suficientemente refinado. O algo así. Y esto es la prueba de que podemos lograr la iluminación. Todo esto está basado en la comprensión de que todas las emociones que tenemos, las sensaciones, sentimientos, están basados en pensamientos conceptuales profundamente arraigados. Que mañana intentaremos describir sobre esto. Comunicamos. Alguien tiene I el micrófono. Ah, ah, no. Aquí la pregunta. Esos pensamientos arraigados son hábitos. Quería preguntarle a venerable Robina. Son hábitos. Y eso quiere decir que todo lo que hacemos, pensamos, son hábitos. Eh, she said that those, um, a ver, empieza, perdona, que, eh, que ya estoy cansada. Esos pensamientos arraigados. Sí. A ver, perdona. que. Los pensamientos, esos tan arraigados, sí. son hábitos Shh. y mm. eh, quiere decir que todo lo que vemos, todo lo que hacemos. Those deeply, son hábitos? Uh, those thoughts uh, deeply uh, rooted in our mind are tendencies that we have, uh, I mean, tendencies from the past. Mm -hmm. Then that means that everything that we do. Mm -hmm are Pues sí, ¿qué What otra else? cosa podrían ser? ¿Qué otra cosa podría ser? Option? ¿Cuál sería la opción? Pues okay. well, yeah. piensa, si hay una opción, For example, uh, I know people with depression that don't want to get out of the, the depression and they say, "Why? Por ejemplo, hay gente deprimida que no quiere salir de la depresión porque están cómodos con la depresión. si acaso eso sucede por el hábito de que han pensado siempre así? ¿Y cuál You're es la hay. diferencia I en relación al it. matar? I mean, that's, that question more is about esa pregunta en realidad es sobre de qué forma las neurosis de enfado, apego y demás son las voces de la víctima, de que no quieren eh, acabar con sus celos. O, y suena cruel decir esto. Porque tenemos un interés increíble en nuestros dramas eh, interiores. Porque pensamos que somos las víctimas de otras circunstancias que han causado lo que estamos viviendo ahora. Entonces parece cruel. Pero la maje la se le llama aferramiento al ego. El pobrecito yo. Entonces tenemos que ver eso. Y requiere valor para querer eh, contemplarlo y, 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 y para llegar a ser de beneficio para nosotros. Creemos en lo que hay ahí, you know. porque depresión, la depresión te dice no soy nada y el enfado te dice tú eres And horrible. Totally Crees. Totalmente en eso. This is the tragedy of ego in the y time. esa es la tragedia del aferramiento I wait, al you ego. Say your eh, el, no, sé, no sé si ha dicho que era la maestra quien decía oh, el Buda que somos, eh, que dice, nosotros somos nuestro peor enemigo. Yeah. I at, Hay que mirarlo dentro. Are, you know. eh, como, ¿De qué forma? I mean, like, Por ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy celosa eh, porque Jake se ha ido con una chica eh, y estoy eh, creo 100% en ello y estoy loca, descontrolada vuelve a casa le empiezo a gritar, le acuso y dice, no, no, Robina, si yo no he estado con ella ¿qué, qué pensarías que le diría? Oh, de verdad, querido, qué bien, menos mal Pues no, ni ni, ni, ni de casualidad le diría, sí, tú has estado, porque la víctima se sigue aferrando a sus historias. Está adicta. No puede... Es, está, es que está como loca. Y esto es, produce un gran sufrimiento. Entonces voy a dar un pequeño ejemplo impactante. Aunque I, I my my okay, mañana hablaré un poco más sobre esto cuando hablé mis, de mis amigos presos, en un momento dado encontré a dos personas que estaban en el corredor de la muerte. Una mujer se le acusó de que había, a, tanto a ella como a su marido, de que habían matado a dos policías. And y al, al otro eh, le habían acusado de haber violado y matado. Y ambos eran inocentes. Well, totally Pero sin embargo, la respuesta de estos dos era completamente diferente. He was a of how we all think it's Uno de ellos respondió, era un ejemplo típico de lo que nosotros consideraríamos una respuesta, and una reacción no normal. No lo critico, simplemente lo, y lo comprendo. Murder, Imagínate, te acusan. Te acusan de haber violado y matado, estás en el corredor de la muerte y sabes que tú no has sido. Bueno, pues esa persona se volvió totalmente loca: con rabia, enfado, desespero. Puedes imaginar. Y nosotros eh, consideramos que eso es normal. Porque es inocente. Entonces sufre, sufre por ser acusado falsamente. Y en este mundo materialista, no tenemos ninguna explicación de por qué sucede eso. El, la visión budista sería karma. Pero él no lo conoce. Y estaba. Estaba totalmente loco, yo gritando y continuamente gritaba, yo no he violado y matado a esa mujer. Mientras que la otra persona, que era una mujer, eh, eh, llegaron incluso a ejecutar a su marido, que era inocente, ella estaba 17 años ahí y finalmente logró salir. Y ella dijo, en un momento me di cuenta de que yo no podía cambiar nada. Pero también me di cuenta de que ellos no me podían robar la mente. Decidí, no soy prisionera, soy un monje, no estoy en una celda, estoy en una cueva. Ella no sabía nada de budismo, pero había oído algo del yoga. Entonces desde la perspectiva budista yo diría que ella tenía esa gran inteligencia, ese valor una mente práctica que podía ver que no le servía tener una mente de enfado. Entonces tuvo esa gran habilidad de cambiar su mente. Es decir, ella siguió la virtud, no eh, tuvo esa, esa eh, pobrecito de mí. Entonces, claro, suena cruel decir que el otro eh, tenía como esa actitud del pobrecito de mí. Parece como insultarle. Pero eso, es lo, Pero eso es como el Buda o la maya se lo dirían. Cuando comprendemos estas neurosis, estas eh, visiones distorsionadas, eh, entonces se da el sufrimiento. Y a eso se le llaman esas pesadillas que si crees que son ciertas, por ejemplo, si le dices a ese chico, si le dices, mira, esa otra mujer ahora ya no se enfada y ahora está bastante feliz. Pensarían que tú estás, no, eh, dice, que no estás bien de la cabeza. Dice, porque el ego te dice, tienes razón eh, de, de estar enfadado. Es, 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 es en y realmente parece algo eh, que nos ha enfermizo. Como, dije, si, eh, como si no tuviéramos eh, ninguna elección. Porque no es nuestra falta. Entonces nuestra visión normal es la visión que de que estamos como, eh, 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 como paralizados en esa posición victimista, de que no tiene nada que ver conmigo, no tengo elección. Entonces eso es una pesadilla, lo que nosotros llamamos pues, el samsara. Nosotros hemos creado las causas de nacer, de tener todas esas tendencias en nuestra mente, de las vidas pasadas, y también de experimentar lo que viene de las acciones del pasado. Y cambiando ese nivel, lograr cambiar ese nivel es algo profundo. Es bastante intenso. Entonces pensamos que todos estos momentos que hemos te, pa, compartido hoy, todos esos eh, millones de pensamientos que hemos tenido hoy, tantas semillas como hayamos plantado, es como haber plantado todo el día en un jardín, que podamos nutrir esas semillas. Eh, desde ese momento so they can grow eh, into the of our en adelante para que podamos desarrollar ese potencial increíble For our sake. para nuestro beneficio, our sake. para nuestro propio beneficio y para el beneficio de los demás. Okay. Mm -hmm. Drowa chikyan khyang ma lupa pa sala, sa la pa shok Jang sem chok po che Ma ke pa nam gyu ching ke pa -nyam pa me pa yang Kong ne gong du pa ba sho gracias a todos hasta mañana see some of you tomorrow, maybe. A ver, nos can vemos see you tomorrow. mañana intentaré well in, intentaré hablar del la la de la sabiduría really eh, y de cómo cambiar nuestras visiones